El IBEX 35 despide la semana con leves caídas tras varios días de mucha calma. La semana que hoy finaliza ha contado con una referencia clave el IPC de Estados Unidos de enero que se publicó el martes y que ha evidenciado que la Reserva Federal tiene argumentos para ir más lenta de lo que al mercado le gustaría en el proceso de rebaja de tipos de interés. Para confirmar esta idea, el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostitch, dijo este jueves que no hay prisa por reducir las tasas de interés con el mercado laboral y la economía todavía siendo muy sólidas. La semana ha contado también con importantes resultados, especialmente de empresas europeas. Hoy destacan los CNI de o Norwegian, entre otras, que han movido las cotizaciones de las compañías correspondientes. Además, las tecnológicas han seguido siendo protagonistas lideradas por Nvidia, que ha superado a Alphabet, la matriz de Google, en capitalización bursátil y ya es la tercera mayor empresa de la bolsa estadounidense por detrás de Apple y de Microsoft. Precisamente la semana termina con la tecnología en el foco. OpenAI ha presentado su primer modelo de generación de vídeos a partir de texto. Se trata de Sora, una herramienta que en su actual versión experimental permite generar vídeos de hasta 60 segundos. De cara a la próxima semana se conocerán las cuentas de Telefónica para empezar, pero también las de otras grandes compañías del IBEX 35 como Iberdrola o Repsol.